días, amigos. En este segmento vamos a continuar con los siguientes 5 tips de esta aventura que fue el ganar premio en Cannes, de esto que significa todo el trayecto, todo el proyecto hasta lograr ganar algo importante, hasta hacer historia. Entonces, como ustedes verán en el cuadro que yo tengo, les voy a presentar el video de Social Blood, que fue el video con el que ganamos este premio importante. Y de aquí hay 5 tips más. Uno que es superando obstáculos. El 7 que es encuentra tu propio ritmo. El 8 que es premios con condimento. El 9 que es seguir soñando. Y el 10 que es la famosa frase de Steve Jobs que dice keep hungry, keep foolish. Entonces les voy a mostrar el video con el que ganamos premios Cannes. Con el que empezamos a ganar el Sol de Iberoamérica y empezaron ahí la lluvia de premios hasta que finalmente culminamos con el Cannes, que es como el Oscar para la actuación, es como el Oscar de la Academia, ¿verdad? Las redes sociales han cambiado nuestras vidas para siempre, pero el febrero pasado realmente necesitábamos una red social para salvar una vida. Cruz Roja del Ecuador presenta Social Blood, la primera aplicación que ayuda a localizar donantes de sangre cuando y donde más se los necesita. La aplicación conecta el número de serie específico del teléfono al tipo de sangre del donante, permitiéndole a la Cruz Roja localizarlo en tiempo real, por tipo de sangre y posición geográfica. Y cuando sea necesario, llevará al donante al punto de donación más cercano a través de Google Maps. Como era de esperarse, Social Blood ha sido noticia en todos los medios de mayor importancia del país. E incluso hizo más. Realmente ha salvado vidas. Una semana antes de su lanzamiento, la aplicación fue aprobada y obtuvo B negativo, un tipo de sangre poco común en el país. Un mes después, Social Blood salvó la vida de 75 niños quienes necesitaban de cirugía de corazón. En mayo, el alcalde de Guayaquil entregó 25.000 tablets a alumnos destacados. Todas venían con la aplicación Social Blood. Social Blood, una aplicación que ayuda a la Cruz Roja a salvar vidas. Bueno, amigos, como se fijan en este video, es algo que realmente sucedió, es algo que realmente sirvió a la comunidad. No es cualquier campaña simplemente de creatividad o es algo de hacer algo bonito, algo novedoso, sino que fue algo que realmente sirvió al otro, algo que realmente salvó vidas. Entonces, tiene una importancia macro versus las otras campañas. Esa fue una de las cosas que le dio realmente peso a este caso y por lo cual ganamos muchos premios y al final ganamos el Cannes. Que ganamos un Cannes de bronce, pero para nosotros fue un león de oro por todo el sacrificio y todo lo que representó hacer este video, llevar este caso a la realidad. Entonces rápidamente le voy a explicar los otros 5 puntos que faltan. Superando obstáculos, el primero, que es que te vas a topar mucho con reductores de velocidad, con estas personas, estas situaciones, estos casos, que te van a obligar a reducir tu velocidad, a lo que tú vas, a lo que tú estás concentrado. Te vas a topar con compañeros de trabajo que no te quieren ayudar, te vas a topar con malos directores de equipo o con malos creativos o con malos ejecutivos o simplemente no tienes los equipos para filmar como se debería hacer o no tienes la computadora, la supercomputadora que necesitas para editar, para hacer los efectos y todo eso. Pero aquí también cabe una frase del Papa Francisco, que es, los milagros suceden cuando se trabaja con lo que hay. Y aquí lo que hemos hecho es un poco también un milagro, o sea, porque hemos trabajado un poco, mucho diría yo, contra corriente, contra personas que no querían colaborar, qué sé yo, contra muchas cosas que hicieron más que este premio tenga un condimento. Me estoy saltando un poquito al punto 8, que es premios con condimento, pero a esto va todo el sacrificio, todos los obstáculos que tú has tenido le dan este sabor especial a este premio. Es como comparar, voy a hacer un ejemplo así muy, muy
simples, como comparar un arroz con pollo o un lomo gourmet que te comes en un restaurante italiano. Es decir, lo vas a disfrutar más, tiene más preparación, tiene más ciencia, ha superado muchos más obstáculos. Eso es un Cannes de la publicidad. Es el mayor logro en lo que en el ambiente de la creatividad, del ambiente publicitario. Me salté el punto 7, que es encuentra tu propio ritmo. A esto me refiero un poco hablando de mi vida, cada persona es diferente. Encuentra tu propio ritmo quiere decir que investigues, que explores, te explores a ti mismo, cuál es el mejor momento para sacar tus ideas, cuál es el mejor momento en el que tú puedes trabajar. Personalmente yo trabajo la hora perfecta, 10 de la mañana. Después me salto a las 7, 8 de la noche, ya que la gente ha dejado mucho las oficinas, que no hay mucho tráfico incluso, y que es más fresco, y de ahí puedo trabajar tranquilamente hasta las 2, 3 de la mañana, que para mí es mejor, es un horario de mucha más concentración y en la cual puedo tener muchos más de estos pensamientos creativos, si vale el término. Sigo con el punto 9, que es seguir soñando. Aquí un poco toco el tema de lo que yo he creado, lo que es mío, lo que es propio, que es una tendencia artística que vengo alimentando hace unos 14 años, porque yo lo he querido así, y que si Dios quiere ya este año puedo hacer una exposición que se llama Mimetismo Orgánico Vegetativo. Es algo que yo lo he creado, es una mezcla de tendencias artísticas que mimetizan lo orgánico, cosas orgánicas del cuerpo humano, de los animales, de los seres vivos en general, qué sé yo, con el mundo vegetal, con la naturaleza, con las plantas. Entonces es una mezcla, es una simbiosis, es un intercambio de materia y energía. Esto es algo propio, algo mío que lo he desarrollado y que les invito a que ustedes también desarrollen algo similar, algo igual, algo que sea propio de ustedes, algo que no tenga nadie en el mundo, algo que sea producto de su investigación, de su exploración, algo que nazca de su corazón, de sus entrañas, algo que ustedes puedan decir, esto es mío, esto es mi hijo, esto me pertenece. Algo que los diferencia, algo por lo que los recordarán siempre. Y por último punto, la famosa frase de Steve Jobs, que pronunció en uno de los discursos más famosos en la Universidad de Stanford, que dice, keep hungry, keep foolish. Más o menos traducido, podríamos decir que significa mantente siempre hambriento, mantente siempre iluso, inocente. Eso va a permitir que siempre tengas estas ganas de investigar, estas ganas de explorar, estas ganas de conocer, estas ganas de ir más allá, de hacer más de lo que te piden, de estudiar más de lo que tu profesor te manda a estudiar, de hacer más opciones de logotipos, más opciones de ediciones de video, más opciones de gráfica, de las que te manda tu cliente o de lo que te encargan o por las que te han pagado. Eso es lo que te diferencia. Y dar más significa tener una mejor actitud ante la vida, una mejor actitud ante tus profesores, una mejor actitud ante tus amigos, ante tus compañeros de clase, en tu familia, algo que te permita dar una milla de más, algo por lo cual te van a recordar. Y sí que las cosas buenas se recuerdan y las cosas buenas se pagan y se recompensan. Y es mejor que te recuerden por hacer algo bueno. Una anécdota. Me acuerdo cuando yo recién comenzaba en el ambiente publicitario y muchas veces me pedían cosas tan sencillas como cortar cartulina. Y me decían, córtate 20 pliegos, córtate 40 hojas. Y yo cortaba 40 y cortaba 10 más y le daba 50. Y me decían, necesito unos dibujos para un storyboard. Hazte 5 logotipos. Yo hacía 6, 7, 8, 10 logotipos. Siempre esa milla de más, siempre dar un poquito más. Y vuelvo a la frase de Steve Jobs, mantente siempre hambriento, siempre inocente, como con esta sed de querer aprender más, con esta sed de que las cosas no terminan ahí. Siempre aliméntate, reinvéntate constantemente. Y con esto terminamos, espero volverlos a ver muy pronto en otra clase de Master Tips.